Tercera llamada. Esta es la tercera llamada. Prepárate para entrar al mundo secreto de Van Baltus. Comenzamos. Gracias. Buenas noches. Soy Howard Van Baltus.
Bienvenidos a mi show. Por muchos años, durante siglos, los magos han torturado sus asistentes. Por ejemplo, cortar a una mujer por la mitad. No soy diferente. Pues, un poco diferente. Me gusta practicar y experimentar conmigo mismo primero como un científico loco. Así es como comienza la música, por favor. Yo dije cosas extrañas, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, tenemos algo que es muy, muy extraño por ustedes. Gracias. Cortinas, música, por favor. We'll be right back.
Hola, hola. Ay, mucho gusto. ¿Cuál es tu nombre? Paulina, por favor, gran aplauso por Paulina. Cuidado aquí. Perfecto, Paulina. Aquí. Perfecto. Es un truco con cartas. ¿Tienes cartas contigo? No, yo tengo, pero... como magia. Mira, tengo cartas aquí. Mira, todos son diferentes. No orden en particular, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Todos diferentes? ¿Sí? Sí. Es un truco con las cartas. Mira, cuando yo dijo porque yo no sé la palabra en español ni inglés. So, entonces, cuando algún lugar en el medio solo dice alto. En el medio, algún lugar en el medio. ¿Lista? Ok, muy bien. Otra vez. ¿Lista, lista? Aquí. Toma. No quiero ver. Es en tu memoria, ¿verdad? La audiencia, por favor. No dice nada. Sí. ¿Lista? No quiero ver. Aquí, arriba. Y mira, muy despacio. Es algún lugar en el medio, ¿sí? Quiero buscar su carta, pero no solo. Yo tengo conmigo mi mascota. Con un poco de ayuda. ¿Coral? Coral. Hola, Coral. Un poco peligroso. Yo tengo mi mascota conmigo. Es una serpiente. No tienes miedo, ¿verdad? No, muy bien. Su nombre es Pepito. Pepito, sí, Pepito. So, con él, mucho práctica por casi 2 años por este truco con las cartas. Here we go. Tu carta es de algún lugar en el medio, ¿verdad? Pepito, por favor, busca su carta ahorita. Arriba, arriba, arriba con su carta. Hola, es... Come on, ¿en serio no es? ¿Es su carta? Tenemos un problema. Oye, Pepito, mírame. No es su carta. Hay mucho práctico por casi 2 años contigo. Bobo, ¿cuál es tu problema? Abajo, abajo, por favor, busca su carta. Lo siento mucho. Ahorita, arriba con... Oh, Pepito, Pepito, ahorita. 1, 2, 3, arriba con su carta. En otra carta. Paulina, ¿es tu carta, verdad? ¿Es su carta, verdad? ¿Sí? Por favor, gran aplauso por... Gran aplauso para mí y un poco aplauso por Pepito. Oh, Pepito. ¿Qué? ¿What? ¿Págame en serio? Ay, Dios. No. Adiós. Adiós. Abajo, abajo. Mucho, mucho gracias, amorcito. Cuidado aquí. Muchísimas gracias. ¿Conocen? Es una historia muy famosa. Alice in Wonderland, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Lo siento? ¿Sí o no? Ok. Estaba mi favorito cuando era muy joven. Y yo tengo
una rutina es como Alice in Wonderland, pero muy oscuro y muy extraño. Regresa en un momento.
Tengo una pregunta. ¿Les gustaría ver, detrás de mis cortinas, cuando no hay un show, cosas aquí son muy similares a este? Por favor, música. La gente me pregunta sobre mis cosas. A veces es necesario para mí tener cosas de los Estados Unidos o a veces. ¿Perdón? Pues, a veces es necesario para mí comprar mis cosas de los Estados Unidos, China, Europa, todos los lugares. Y cuando buscando por asistentes, a veces es mi trabajo. Es muy, muy, muy divertido para mí. Cuando era muy joven, mi madre, ella me dice muchas historias sobre un momento en el tiempo. Un momento, creo, que estaba más simple que hoy. Un tiempo posiblemente más divertido de hoy. Yo me gusta leer muchas
historia sobre este tiempo, muchas cosas en la tele, películas. El momento en el tiempo es los 50. Entonces, esta rutina simple es los 50.
Gracias. Es el parte. ¿Cuándo es necesario buscar? Uno, dos, tres personas de la audiencia. Entonces, luces afuera, música. Quiero buscar tres personas. Come on. Quiero cambiar tus posiciones. Ven conmigo aquí. Perfecto. Y cambio. Excelente, excelente, excelente. Okay. Necesito algo del otro lado del escenario. Por favor, señorita flaca, ven acá por un momento. Amorcita, muchísimas gracias. Oh, me encanta. Al ratito, baby. Oh, ella tiene mi corazón. Pero ella no tiene un corazón, pero ella tiene mi corazón. Okay, por favor, checar. Son normales, they're normal, ya. Yeah. Normal ropes, perfecto. Dame por un momento, gracias. Hi, ¿cuál es tu nombre? Cecilia. Cecilia, mucho gusto, Cecilia. Cecilia, es un experimento contigo. Es un poco peligroso. No tienes miedo. Oh, me encanta, gracias. Muchísimas gracias. Entonces, aquí, con tu mano, sí, perfecto. Aquí, sí, toma, toma. Un poco más alto, perfecto. Por favor, por un momento. ¿Cómo se dice? Este, chaquete o saco. Mi saco es más fácil para mí. Aquí. Este lado, por favor. Perfecto. Gracias. Mi saco es mucho mejor en ella que como yo. Por un momento. Perfecto. Toma, take. Quiero crear algo un poco más complicado. Give me one of your ropes. Hold on to that. You can let go, it's fine, you're secure there. Give me one of your ropes. Take this end also, you can come in closer. Perfect, perfect, perfect. Okay, excelente. So, yo tengo mis cuerdas atrás, su espalda y sus brazos y aquí. En serio, yo no tengo confianza con mi español, entonces, creo es muy importante mis instrucciones, entonces creo necesito un traductor. Howard. ¿Quién es? Soy Jesús. ¿Jesús el Señor? No, Jesús el técnico de audio. Ay, ay, Dios mío, gracias. Ok, por favor, Jesús, necesito tu ayuda un poco. Cuando yo dije algo en inglés, por favor. Of course. Español. Okay. Here we go. Aquí vamos. Okay. This is an experiment. Este es un experimento. So my instructions are really important. Así que mis instrucciones son muy importantes. Because if they're not followed 100%, porque si no se siguen al 100%, blood will happen. Habrá mucha sangre. But more importantly, my jacket's going to be ruined, and it's my favorite jacket. Pero más importante, el saco se va a arruinar y es su saco favorito. So in a moment, I'm going to count
to three. En un momento contará hasta tres. When I count to one, cuente uno, the two of you, ustedes dos, going to hold the ropes tight, but take a deep breath. Van a sostener las cuerdas firmemente y respirar profundo. When I count to two, cuando cuente dos, the two of you are going to release your breath. Ustedes dos van a soltar el aire. And you are going to pray very hard that this works. Y tú vas a rezar mucho, mucho para que esto funcione. Otherwise, blood will happen. O si no, habrá sangre. But more importantly, my jacket will be ruined. Nuevamente, lo más importante es si no, su saco se arruinará. And I really like this jacket. Le gusta mucho. Even though it looks better on you than it does on me. Aunque se te ve mejor a ti que a mí. Mm-hmm. When I hit number three. Cuando diga tres. Two things are going to happen. The two of you are going to hold tight on the ropes. Dos cosas van a pasar. Ustedes dos van a sostener firmemente las cuerdas. And you're going to take one step forward, pulling the ropes right through her body. Y darán un paso hacia el frente, haciendo que las cuerdas atraviesen su cuerpo. And on three, y en tres, you're going to do two things. Al mismo tiempo harás dos cosas. You're going to continue praying. Vas a seguir rezando de que esto funcione. And you're going to take one step backwards. Y vas a dar un paso hacia atrás. Are you guys all ready? ¿Están todos listos? ¿Están listos? Are you ready? Okay. Here we go. Uno. One. Dos. Two. I didn't see the two of you take a deep breath in. No los vi respirar profundamente. Right? It looked like you might have been praying. Puede ser que estuviera rezando. But this has to work. Pero tiene que funcionar. So we're going to try it one more time. Así que lo intentaremos una vez más. ¿Están listos? Are you ready? Are you guys ready? ¿Están listos? Uno. One. Dos. Two. Tres. Three. Pull the ropes right through her body. Muchísimas gracias por mis hombres. Gracias. Y muchísimas gracias por mi chica que tiene corazón. Muchísimas gracias. Ven conmigo. Cuidado aquí. Muy extraño, ¿sí? Entonces, hay algo que tiene mucho, mucho energía. Pero es necesario para mí desaparecer solo por un momento. Entonces, adiós.
Adiós. Bye. Ah, mi corazón es muy, muy feliz. Gracias. Cuando tenía 7 años, amigos de mis padres compraron una caja de magia para mí, un regalo. Me encanta. Y tengo una pregunta. ¿Les gustaría ver mi primer truco? Otra vez. ¿Les gustaría ver mi primer truco cuando tenía 7 años? No. En serio, mira. Hace un momento hay un hombre en el escenario conmigo. Hola. Y él tiene músculos que son, creo, muy serios. Entonces, por favor, gran aplauso. Hi. Dime tu nombre otra vez. Give me my money back. Ven conmigo. Es Douglas, ¿sí? Perfecto. Come on with me. Douglas, este es un experimento con la mente. No con mi mente, con tu mente. Muy extraño. Es muy simple. Mira, en mi caja yo tengo 2 cosas, mi pañuelo y mi libro, ¿verdad? Este no es mucho peso. Ah, necesito checar una vez más. Por favor, Coral, ven acá por un momento, Coral. Douglas, Coral, Coral, Douglas. Por favor, checar para mí. Impresionado. Oh, ella le gusta tu barba. Ay, no sé. Ok, es un experimento con tu mente. Thank you.
es un experimento con tu cabeza. Ok, perfecto. Mira, no hay mucho peso. Ok. Pero mira mis ojos. Tengo miedo. Ok. La caja es mucho, mucho pesado. Es 1,000 kilos. Ok. ¿Sentirte bien? Lo mismo. 1,500 pesos. Mira, por tu balance. Aquí, con tu pie. Con tu pie, aquí. Dame tu pie, aquí. Por favor. Y por favor, dame la caja. Douglas, espera un momento. Mira. No, también, pero mira. No es mucho peso. Por favor, dame la caja. Eres fuerte. Sí, dame. Dame. Es muy extraño. Una vez más, mira. No es mucho peso. Dame, 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 dame. Es ok. Corral, ven. Ven por un momento. Mira. Por favor. Dame la caja. Por... Sí, no es... Ok. En... Ok. Última vez. Por favor. Ya. Con tu balance aquí. Cuídate. No es posible. Ok. Mírame. Ahorita la caja es normal. Por favor, dame la caja. Sí. Oh, por favor. Gran aplauso por Douglas, por favor. Hay un mago que es muy, muy famoso. Su nombre creo que conocen en todo el mundo. Él murió más que 100 años. ¿Conocen Harry Houdini? Harry Houdini. ¿Sí? Un favorito de mío. Entonces.
Gracias. Gracias. ¿En serio? Soy viejo por este. Disculpas. Ajá. Y costume change número 7004, yo no sé cuánto. Gracias. Necesito un hombre como él a mi casa. Muchos años pasados tenía un amigo. Él estaba un mago increíble con las cartas, monedas, casi todo. Y él no es en este mundo nomás. Él es algún lugar arriba, posiblemente abajo, él tenía en otro lado. Entonces, quería crear una rutina con las cartas para mi amigo, que no es en este mundo nomás. Espero que te gustaría. Cada show para mí es muy divertido. Lo siento. Me pones nervioso. Necesito un hombre como él en mi casa. La vida es más fácil. Muchísimas gracias, gracias, gracias. Nací en Filadelfia y viví por muchos años en Nueva Jersey, muy, muy, muy cerca de Nueva York. Y por 7.5 años, Merida es mi hogar. Me encanta todo en el Yucatán,
Todo en Merida. Y estoy muy, muy cerca con mis vecinos. Ellos tienen 3 niños. Y la chiquita, su nombre es Daphne. Un día, hace 7 años, Daphne me pregunta algo. Ella dice, Howard, ¿cómo estás? Snow, nieve. Es muy, muy difícil por explicar por una persona que nunca en su vida ve nieve. Entonces, tenía una idea. Papel. Y yo dije a Daphne, mira Daphne, Daphne, mira, nieve. Ella dice, creo no, Howie, no. Entonces, otra vez, posiblemente más piaces. Y yo dije, Daphne, mira, nieve. Ella dice, creo no, una vez más. Mi audiencia ahorita. Entonces ella dice, Howard, eres muy mágico, posiblemente es posible crear nieve. Entonces para mí que
ustedes conocer mi tribu, mis chaquitas sexys, María y Clarice. Mi chaquita loca, ella es muy, muy divertida, muy famosa en el internet. Lisa. Tammy. Un bailarín, una bailarina increíble en los teatros. Corral, mi corral. Me encanta el corral. Tony Guapo. Muah. Gracias, amigo. Muchísimas gracias. Mi coreógrafo. Muah. Gracias. Muchísimas gracias. Guillermo, pero decimos Memo. Y también responsable para muchos de los vestuarios acá. Mucho talento. Dun, 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 dun. Hay más. Conmigo. Por más que 2 años. Fair. Gracias. Gracias, hermano. Y él es Alvar, el cuerpo. En serio, sus músculos, muy impresionado con él. Gracias, muchísimas gracias. Hay mucha gente en mi grupo. Mucha gente. Ven. Coño, estoy emocionado. GB es mi mejor amigo aquí, mi asistente por todos en mi vida. Te quiero. Mama Sophie. Sophie es mi gerente del escenario y ella es increíble. Gracias. Nacho. Ven, amigo. Santa Claus. Mira, todas las luces, el sonido, electrónicos, todo aquí. Él es brillante. Es muy raro cuando uso la palabra brillante. Y también él es encargo de todo mi grupo. Y a veces encargar de mí. Entonces, gracias. Allí hay mucho vestuarios, muchas cosas. Es en serio, es muy loco atrás en el otro lado. Y los 2 personas aquí conmigo están increíbles también. En serio. Sissy París. Gracias. Mis técnicos increíbles. Su trabajo es tener la luz atrás solo conmigo. Gracias. ¡Mua!
y mis chicos aquí. Cortinas y sonido. Muchísimas gracias, amigos. Creo hay dos más personas. Hay dos más. Primero, yo no sé si él es... Ah, ok, ok. Y mi esposa. Este tipo de show no es muy común, es muy difícil, es mucho, mucho, mucho dinero. 3 años por crear este, por 90 minutos. 2 años con ensayos, 2 veces cada semana. Y 3 personas aquí están conmigo por 3 años. Casi no, 2 años, pero sentido como 3 años. Y una más persona, yo no sé si él es en la casa. Muchísimas gracias, Carlos, el dueño del Teatro Libertad. Yo no sé dónde estás, pero muchísimas gracias por tu ayuda para este proyecto. Pero... me encanta mi grupo. Ellos son increíbles. Sin ellos no soy nada. Y también ustedes. Muchísimas gracias. Una más cosa. Aquí en el escenario solo hay trucos y ilusiones, nada más. Pero la magia es muy real. Hay la magia del sol, de la luna, la magia de primer beso y la magia de un niño nacimiento. Entonces, este es el tipo de la magia que quieres tener en tu corazón. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche.